Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, es una de las obras de arte gótico más destacables en toda Francia y uno de los símbolos más conocidos de la ciudad de París. Su fachada, orientada hacia el oeste, mira hacia la plaza de Notre Dame, que alberga el punto cero desde el que se cuentan todas las distancias en Francia. Estamos ante una fachada que podríamos dividir en tres calles y en tres cuerpos. Se encuentra flanqueada y rematada por dos torres que no finalizan con las típicas agujas góticas, por lo que no hay tanta sensación de verticalidad como en otras catedrales de este estilo. La verticalidad de las torres se equilibra con la horizontalidad de las bandas y galerías decoradas. En esta fachada, claramente el vano predomina sobre el muro, y se trata de una fachada prototipo de las francesas con un esquema en forma de H. Y presenta tres puertas que aquí vemos más en detalle y que hace que parezca que el edificio está formado por tres naves, cuando en la realidad en el interior son cinco las naves que presenta la catedral. La ornamentación es riquísima y está perfectamente adaptada al marco arquitectónico. Cubre los tímpanos, tanto el tímpano central, aquí lo vemos, como cada uno de los tímpanos laterales. Exactamente lo mismo con las arquivoltas, con los dinteles, con las jambas y con los parteluces. Así que en este primer nivel de la fachada es donde aparece la portada, que sigue siendo el lugar preferente para colocar la escultura con una intención didáctica, el arte relato. Los dos portales laterales de la fachada, con unas proporciones asombrosas, fueron consagrados a la Virgen María, el de la izquierda, y a su madre, Santa Ana, el de la derecha. Y entre ellos, en el centro, se encuentra el portal del juicio final. Portal en el que domina la visión con esculturas que representan la resurrección de los muertos. Con un ángel que coloca en una balanza pecados y virtudes y criaturas malditas que llevan las almas pecadoras rumbo al infierno. Encima de la portada, sobre los arcos apuntados, se disponen las imágenes de los reyes de Francia. Se trata de esculturas que se incorporan plenamente dentro de la estructura de la fachada de la catedral. Más arriba, en el segundo nivel, aparece un rosetón y ventanas a ambos lados con decoración en tracería. Las nuevas técnicas constructivas empleadas van a permitir rasgar los muros y abrir grandes ventanales, de modo que el edificio gane en luminosidad. Y en el tercer nivel, una arquería formada por arcos apuntados y entrelazados muy estilizados, que le da ritmo y movimiento a la fachada. Y por último, las torres, en las que se abren unos vanos alargados y estrechos que acentúan la verticalidad del edificio.